La intervención de la policía en el puente del Jilguero en las primeras horas de este jueves fue tomada con normalidad por parte de la dirigencia sindical. La directriz de la fuerza pública fue evitar más cierres en la ruta 2 en Pérez Zeledón. Los dirigentes consideraron como normal el trabajo de los efectivos en medio de la lucha que suma 11 días. Ya se estaba esperando, ya es parte de un movimiento. Cuando estamos en una manifestación, en un movimiento de huelga, sabemos que en cualquier momento pueden llegar ya el equipo antimotines y la policía. Como les decía ahora a sus colegas, sabemos que están haciendo su trabajo, ellos tienen que velar por el orden público, pero la manifestación sigue, la huelga sigue, estamos en pie de lucha. Por supuesto, vamos a cuidar la integridad de cada funcionario y de todos los que vamos a estar a hacer parte de eso. Vamos a evitar la confrontación con los policías, pero estamos en pie de lucha. O sea, aquí esto no acaba, esto no nos va a intimidar jamás. Más bien, con más fuerza vamos para adelante. En UNDECA sienten que lo sucedido durante la noche del miércoles, cuando el paso continuó cerrado después de las 6 de la tarde, aunque se había anunciado que el cierre sería solo de 6 a 6, fue una muestra de la impotencia que siente el pueblo. Creemos que sí, no se pudo manejar bien esa situación por el calor del momento. Es que ocupó que el pueblo de Pérez Zeledón entienda algo. El trabajador acá ya está cansado. Está cansado de esta vaciladera del gobierno, que van a sentarse a la mesa de diálogo y después se levantan y se van. Y no se llega a una negociación. Entonces, ayer usted ve el reflejo de un pueblo de trabajadores que ya están hartos, están cansados. Entonces, por supuesto que eso también desató que todo este movimiento se diera hoy. Las reuniones entre los diversos frentes son importantes para continuar con esta lucha, comentó el dirigente. Tenemos que primero reunirnos en la mesa sindical y ya con todo el gremio vamos a tomar las decisiones de acuerdo a... todavía no se ha puesto algo en firme, entonces no podría darle ningún detalle de eso. La fuerza pública estuvo vigilante durante todo el día en San Isidro del General.